momento tienes la posibilidad de participar en una batalla épica dentro de tu vida. Yo creo que nunca nos hemos sentado a conversar sobre los hechos en cuestión. En primer lugar, en este país hay un solo terrorista, y ese terrorista es Pinochet. Uno entraba al frente por dos caminos. De un momento a otro llega el negro a mi casa, sube y venía pálido blanco y me dice: prendamos la tele. Urgente. Lo único que hice fue mirarlo, él me miró, se cruzaron las miradas, seguimos viendo la tele y no dijimos nada. Mamá, ¿supiste lo que pasó el día? Sí, le dije. Yo fui mamá, me dijo. Yo no tuve la, digamos, como la intuición de decir, ¿habrá estado mi hermano en esto? Yo creo que la idea que más me rondaba era la posibilidad que él se muriera en esto. Tenía mucho miedo que la gente me descubriera. Mucho. Había que enterrar tu historia. Tenías que hacerte abierto y tenías que convertir en otra persona completamente diferente. Yo mi pasado lo aniquilé. O sea, yo pensaba que lo había aniquilado, ¿no? Y yo lo encuentro hiper lamentable, pero más lamentable desde el punto de vista de la razón política. Si no cambió nada, ¿no? No cambió nada. Él nos dice, todo lo que se dice de mí es cierto. Eso es verdad. Desaparecimos, como fantasmas. Nunca supieron nada, al menos de mí, jamás. A eso me dediqué. A que no me atraparan nunca más.